El Teatro Serrano de Segorbe ha acogido la tercera jornada interprovincial de enfermería en salud escolar de la Comunidad Valenciana, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Castelló. Las funciones que puede abarcar la figura de la enfermería escolar hace que sea una figura muy completa y de cara a un futuro, es una inversión de futuro, para que luego tanto padres como alumnos, como profesores, como no profesores que trabajen allí, puedan desarrollar capacidades a nivel sanitario y que sean más independientes a la hora de tratar su salud. Con el lema Exige enfermera, enfermero en tu escuela, esta jornada ha dado a conocer los beneficios sociales, educativos y sanitarios que supone la incorporación de profesionales de enfermería a los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Si desde pequeños tuviéramos una buena base educativa a nivel sanitaria, muchos de los gastos sanitarios actuales se podrían haber evitado o se podrían haber reducido. El objetivo es enseñar o promocionar las sesiones de educación para la salud que hacemos durante todo el año y luego también exigir el que haya un enfermero escolar en el colegio durante las horas lectivas. Enfermedades crónicas como la celiaquía y la diabetes, junto con la vacunación, han sido temas tratados en esta jornada. Últimament n'hi han debuts de xiquets molt menuts de diabetes, és a dir, xiquets molt xicotets, que no se poden ficar la insulina soles, ni se poden fer els controls. La insulina és un medicament que té contraindicació. El responsable de la insulina té que ser un professional sanitari. La figura de la enfermera escolar es una constante reivindicación de CECOVA, tanto para los centros de educación especial como de educación ordinaria. El Consell anunció la dotación de enfermería escolar en los 47 centros de educación especial, aunque de momento solo 27 cuentan con ella. El 80% de la jornada escolar las dedicamos a la función asistencial, que engloba la parte más directa del tratamiento y la rehabilitación del alumnado. Tenemos escolarizados 102 niños en el centro, desde estimulación temprana, que son SAPES, hasta PQPIs, de todas las edades y con diversas patologías, muchos niños con multipatológicos, entonces con tratamientos crónicos, crisis epilépticas, niños con parálisis cerebral que llevan botón PEG. Las familias ven también necesaria la existencia de la enfermería escolar en cualquier centro educativo. Los niños ya debutan con patologías desde bien pequeñitos y, bueno, por ejemplo, mi hijo ayer sufrió un golpe de calor en el colegio y yo creo que para los padres el sentirnos que hay un profesional sanitario en el colegio, que si ocurren estas cosas sabes que va a estar atendido en el momento, yo creo que es fundamental. La enfermería escolar, una profesión necesaria que vela por la salud en el aula.